continuar con la siguiente rifa de las charolas. Ahora vienen dos. Ahora vienen dos charolas de cerveza. Ya me voy para Chihuahua, porque si no se va a ir a la cumbia como allá. Ya me voy para Chihuahua, porque si no se va a ir a la cumbia. Dentro de la pista, la siguiente carrera del programa. Otra de las carreras estelares. El carril izquierdo, ahí estamos viendo, mis amigos, la cuadra de los cuatro hermanos que va a montar esta carrera, mis amigos, carrera especial, carrera de tapados. Se juega en 250 varas a los picos. Buena carrera ahí adentro de la pista para continuar con el evento, con el festejo del natalicio de don Benito Juárez. Benito Pablo Juárez García, mis amigos, festejando el natalicio en esta comunidad que lleva su nombre. A través de las redes sociales de la Gasa Photo Finish, encargado de darnos los resultados y encargado de subir los videos oficiales. Ahí estamos viendo, calentando esta carrera. Carrera de pronóstico reservado con 500 pesitos. Con 500 pesitos el número 3. Levante la mano y hasta ahí le llevan el número 3. A ver el 3, ¿quién lo juega? ¿Quién juega el número 3? A ver el 3, ¿dónde? Levante la mano y hasta ahí le llevan el número 3. Carril derecho, cuatro hermanos, carril izquierdo, suerte ahí para los participantes. 250 varas y arrancan. Cruzaron de contrabando, de mojado llegó hasta Arizona. Dicen que lo estaban esperando su pastor y otras cuatro personas. Traía lumbre en sus cuatro patitas, daba miedo ver su trayectoria. ¡Bonito corridazo, pariente! Quisieron jugarle, dos tabures lo identificaron. Venía ganando desde Sonora, Sinaloa y otros tres estados. Venía de tumbar varios aviones de grandes carteles bien pesados. Llegó a Colorado, lo invitaron y entró en una abierta. Le gritaban los grandes expertos: señores, qué bestia tan violenta. Les ganó como quiso en la raya, y eso que salió mal de las puertas.
mejor. Seguí así cosechando victorias, crecía así su fama y su fortuna, mas le arrancaba su itinerario. Aún te quedan carreras muy duras, pues te quedan grandes compromisos para cumplir tu noble aventura. A Leoncito le ganó una abierta, aún estando el carril muy pesado. A la playa otros cuatro ejemplares les ganó allá en Pueblo Colorado. Dejó un tiempo temblando en 200 y hasta ahorita no se lo han tumbado. Este alma y corazón salvaje, de gran espíritu aventurero, quien lo entrene es el carril al cantar, un magnate con mucho cerebro. Quien lo monta es el Rudy Arvizo y Fabián es quien gana el dinero. ¡Ay, mamá!